esa famosa barrita intermedia que le ponen al 7. Sí. No todos, pero algunos. Saliendo Dino Castaño. Igual felicitar a las dos empresas que fabrican las camisetas porque son legibles. Sí, números, muy legibles. Hay otras que mamita. Pablo López abrió el juego para el centro al área. ¡Gol! ¡Gol! De Deportivo Español. Justo un Tano hace el gol de Español. Dino Castaño, el número 6. Abre la cuenta en el Estadio Nueva España. Gana el gallego. Gran centro de Vázquez. Por el costado derecho apareció Castaño. Y gana Español 1-0 frente a Fénix. Bueno, importante que se abre el partido. Importante que tengamos una sensación, un grito de gol. Fue bueno el centro, el anticipo del propio Castaño. La falla del arquero Mittelman, que termina saliendo tarde, que termina anticipándolo justamente uno de los centrales. ¿Qué hacía Dino Castaño allí, no? Se fue de viaje. De zurda Saracho, le pega Rodrigo, que ha regresado a la titularidad. Arriba de cabeza, Castaño. Oh, que marca Esperecerra, vuelve a ganar Joao arriba. Sigue con 10, no, ya ha regresado Moreno en Español. De Castaño para Toledo. La tira de derecha larga Contreras, corre Aranda, lo desacomoda Castaño. Saca finalmente el cordobés, devolvía Dino. González, peligro, llega González. Aranda en el primer palo, viene el centro. Oh, Garay, que picaba, la saca de cabeza Castaño. Se había filtrado muy bien el número 8. De cabeza otra vez Dino. López, que viene el capitán de Estudiantes. Aquí se viene Ruiz Gómez con el centro. Va para Diego, no pudo bajarla Figueroa. La sacaba de cabeza Castaño. La reacción que avanza con Franco Torres. La pelota es del 8, el toque abierto ahora para que vaya el futbolista Enríquez. Terminó cortando con lo justo Dino Castaño. Pelota arriba, a disputar, gana el jugador Dino Castaño. La quiso filtrar, atento, estaba Pochino para reemplazarla. Como último, Castaño. E insiste ahora Español, ambicioso en el comienzo del partido. No ha tenido jugadas de gol hasta aquí el Calamar, que no está jugando bien. Castaño, que la junta Pochino, que la revienta también. Devuelve Castaño. Lo engañó a Lugarzo, sin embargo Lugarzo la regala en la salida. Va Olivares, aparece para romper juego Castaño. El balón afuera y el lateral es para el Calamar. Para Bellino que conduce, lo pone a correr al Chino Vizcarra. Atraviesa de mitad de camino Calviño, va al Chino, va Vizcarra. Enganchó y escapó Castaño justito. Y la toma Gatti, la pierde con Parabellino, se unió. Va Parabellino, cruza Castaño y gana Castaño, te digo. Como último, y enmendando el error de Gatti. Atacando Ocampo en el centro para Iguri García, cerrando por el fondo, sacando bien la pelota. García, está dolorido Sombra. Está dolorido Colombini. García marca por el fondo, va a sacar a Dino Castaño. Diego Español en Casanova por 2-0. Acá se viene Diego García, que acelera. Va García. Arriba García, llegó al fondo de la cancha. Llega por aquí para marcarlo Dino Castaño. Insiste Castaño, García, Castaño. Corner. Tiro de esquina. Corta otra vez Dino Castaño. El despeje ahora de Lautaro Luznig. Complementa Dino Castaño. Atención, va con Milton Celis. Tiene espacio. Sigue Milton Celis con la pelota. Ya se muestra Telas. Cae al piso, no hay falta. Se levanta, dice el árbitro. Tiene razón. Ya picó el Dozo, balón abierto para Tosi. El cierre de Castaño. Y pasaba una buena pelota para el 7, ¿eh? Va sacando Agustín Pérez. Va ganando Castaño. No
Levanta esperando el bondi, Pérez Serra, prueba habilita para todo el mundo. Se mete Proa, mete el centro, llega más Soria. Castaño para cerrar, con el partido que me gusta. Se viene, tomaron agua y refresca. Y adentro, más allá que no llegaba, despejaba Vanegas. Va la corrida Mendoza, Castaño bien parado en el fondo. Hace profundo Mayorga. Defiende Cano, pelotazo. Devuelve Castaño. Arce. La tira larga para Soriano. Vuelve con la cabeza Castaño. Ante San Miguel de visitante. López que la baja, Soriano quiere. Qué buen caño y disparo de Arce. Fue tapado por Castaño. Había resuelto bien para sacarse la marca de encima, el recorte. Arce sacó Castaño y se viene a toda velocidad. Cornero. Ya le pega largo. Soriano busca, Castaño se planta, gana Español. 2-1. Y otra vez Lorefice, se viene Fernando. Pelotazo largo para el chino Vizcarra. Devuelve de cabeza Dino Castaño. Y otra vez Lorefice. Y otra vez anticipando Castaño. Otra vez el balón en los pies del número 10. El pase por abajo para el chino Vizcarra. Buena marca de Dino Castaño. Y ahora... Pelotazo para Vizcarra. Bien por Dino Castaño. De cabeza para Meroya. Espera Barrio Suárez. El envío de amarilla. El primer palo. El cabezazo. Y de pica al suelo. Se toma la cabeza. Dino Castaño tuvo la victoria en su cabeza. El defensor del gallego. Y la tira larga. Le va a ganar a Montenegro. Acá Melillo, le ganó al Montenegro, Melillo, oh, iba para Ruano, cerró con lo justo, mira vos quién dando una mano. La pelota a la mitad de la cancha, con Castaño. Juega por derecha, quiere segundo, quiere bien, un gol de Santiago, se pone hermoso. ¡Centro! Y la echaron al tiro de esquina. ¡Balón parado! ¡Salvó a Castaño! Cambia Vázquez. De Mayorga. Toca Mayorga. La presión sobre Castaño. Saca Castaño. Esto es largo y profundo. Viene por Castaño. Va por ella a Costa, ya está Luciano, el que vuelve y saca es el Bochilich, la pelota larga a buscarla. Y a Monsi va por ella, Contreras, allá Contreras, el cruce de Castaño. No hay falta en el camino de Contreras, el Chiqui Pérez. Sí. También llega al área Castaño. Allí está Brava, el primer palo, golazo, centro al segundo, salta Castaño, gana el pibe, viene Riaño, se pasó Riaño, le pegó el de Boca y saque de arco. El cabezazo y Nacho, ahí está Fernández, larga pelota, corta Castaño, ganando Castaño, recibe la falta más tarde de Contreras. Saca gol de Acosta, otra vez el córner, pelota al primer palo, saca una vez más llegando libre Castaño. Y es una gran pregunta, es uno de los candidatos a dejar Boca. En este momento tiene un esguince de rodilla izquierda, por eso no está, pero es muy posible que deje el club. Acosta, puede ser, es el segundo, va Riaño. ¿Qué pasó? Me pareció que Musi lo tocaba al pasar en el tobillo, pero esta cámara. Avanza Lich, el pase bueno para Facundo Pereira. El corte aún mejor de Castaño. Gana Mesa, recupera Mesa frente a Acosta. Balón hacia Bou, ahí está Alexio River, va Bou, es córner. Hay tiro de esquina, es córner izquierdo para Gimnasia. Balón para Gimnasia, ya pasamos la media hora de la segunda parte, tenemos 31. Castaño. Tiro Gini, mujería de todo tipo. Más solo que nunca con la salida de Biatri. Aquí está Tonso, probándolo a Castaño. El toque con Bravo.
hacia atrás para Castaño y para Burdizo. Y ahora te cuento que Messi jugará para Newell. Se viene Urruti. La termina recuperando Castaño y sale Río. Y se viene Newell con pelota recuperada para el quinto con el remate. Esta vez Castaño dice que no. Tiene usted razón. Escucha Zacarías además. Sí. Rebote en el defensor Peña para que arranque la contra de Sporting Cristal. El número 5 Bravo, también de esa edad. Y lo más grande, sube en la cancha el centrocampista Escalante. Venía Escalante, infracción de Salazar. Derribado Bravo.